torno al dinero. Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava. Estimado Eduardo, apreciable auditorio, en los tres frentes de guerra que tiene abiertos la Rusia de Putin contra Occidente, en los últimos días destaca lo siguiente. En el frente de guerra militar, pues el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó al presidente Putin de Rusia de ya estar utilizando tropas norcoreanas en su territorio. Además, el presidente Zelensky presentará hoy a su parlamento su plan de cuatro pasos para la victoria. Esto ya lo había dado a conocer a algunos líderes europeos y al presidente Joe Biden de Estados Unidos, todos miembros de la OTAN. En el propagandístico, finalmente el gobierno ruso admitió que sí recibió unos kits de emergencia proporcionados por Trump, dirigidos al presidente Putin de Rusia. Estos son para la detección del COVID y se habrían entregado en el 2020. Y Trump, el día de hoy en una reunión con inversionistas en Bloomberg, pues dijo que no tendría nada de malo haber seguido con llamadas secretas con el presidente Putin después de haber salido de su periodo presidencial. Todo esto fue denunciado en el nuevo libro de Bob Woodward, este prestigiado periodista estadounidense. Y en el frente económico financiero, pues ya Putin dio a conocer que hay un sistema de pagos propuesto alternativo al SWIFT que se llama DLT, Distributed Ledger Technology. Este lo presentará a los BRICS de la próxima semana, al BRICS Plus o ampliado, que tendrá su cumbre del 22 al 24 en Kazán, Rusia. Este sistema de pagos alternativo pues no utiliza la variable de riesgo crediticio. Resulta que pues no tiene, por esa razón tan básica, ni pies ni cabeza. En este tiempo de oscurantismo epistemológico, pues todo este aspecto de encontrar el hilo negro para un nuevo orden económico mundial, pues resulta extraordinariamente fuera de lugar. En la agenda tenemos mañana la decisión del Banco Central Europeo, muy importante, ventas al menudeo y producción industrial de Estados Unidos de agosto, y el viernes, importantísimo dato del PIB del tercer trimestre en China. El peso, pues muy nervioso, no gustó mucho.